de esos momentos, que fue lo que más impactó? ¿Con qué momento se quedaría de todo el recorrido? Oiga, que hay un momento, esto se pasó en Papua, también está en el filme. Yo acompañé a Sebastián en un viaje muy lejos, muy complicado, tres horas de avionito con dos hélices, avión rápido, adentro de la mata, un pueblo perdidísimo. Nos posamos en una pista rudimentaria y después tuvimos que andar dos días en montañas, subiendo, desciendo. Y al final de esta jornada, encontramos un pueblo que vive de forma totalmente con la tecnología arcaica. Es que arcaico hay un contexto que no es bueno, no, antiguo. Y la tecnología es la agua del reguero, es la luz del sol y casi ninguna agricultura. Y tienen unos porcos que viven en sus casas. Viven con las ropas tradicionales, los hombres tienen una madera que ponen en el pinto y el pinto dentro de la madera, y así está, ¿no? Excelente. Y era una, yo la francés, brasileño, una impresión de vivir una experiencia de alteridad muy grande, ¿no? Estoy viviendo los otros. En el momento estoy filmando un grupo que está trabajando muchísimo, haciendo una armadilla para unos ratos grandes que comen. Trabajo muy duro porque las herramientas no son tan buenas y pasan 4 o 5 horas largas y al final, por suerte, enfrente de mi cámara, un tipo saca una maderita, esfrega en otra maderita, es una fumacita, ve la fumacita, asopla y de repente, fuego. ¡Wow! Me toqué tanto porque tenía la impresión de estar viviendo uno de esos momentos capital de la humanidad se formando y pasando de una fase a una otra, esta cosa un poco intelectual. Y estoy filmando esto y muy emocionado, realmente emocionado, porque es la primera vez que lo vi. Y sigo filmando, pero pensando en el símbolo, en la fuerza de este momento, viviendo estas emociones. Y cuando realizo, tienen unas bolsitas y sacar unas folias de la bolsita, están apretando cigarros, me enseñan y empiezan a discutir, fumando, y después de trabajo, Dios, joder, ¿cómo? ¿Sí? Yo y mis amigos en París, Brasil, después de un día de edición, es lo mismo. Y me tocó mucho esto, porque súbitamente la distancia se acabó completamente. No era más la experiencia del alter, ¿no? Del otro, absolutamente distante. Se empezó un viaje completamente diferente. Creo que es un poco el viaje de Sebastián, ¿sabes? De esa igualdad. Esto es muy importante, creo. Y es un poco lo acabas de decir, es una humanidad en crisis, un poco, muestra lo difícil. Entonces es un poco, o sea, es básicamente un poco lo que has hecho con el documental, es mostrar, el documental simplemente no se limita a sensibilizar, el documental es una cosa que hace que simplemente informa. Has querido hacer un poco también este paralelismo, porque se ve como un poco el documental, la sensibilidad que normalmente se pone en ficción, que se ven las obras de las fotografías de Sebastián. Hay mucha sensibilidad cuando a lo mejor simplemente miramos de informar y no, emana mucha sensibilidad. Ahí he visto como mucha dualidad en las dos cosas. Sabes, para este filme fue súper difícil hacer el filme. Sí, técnicamente, no técnicamente, en las técnicas del cine y de la narración, porque es un filme que donde hay muchísimos niveles de narración. Momentos, temporalidad diferente que se entrecruzan y también es un viaje, lo que queríamos hacer, lo más importante, era que sea posible hacer un viaje dentro de la subjetividad de Sebastián. Pero lo que era difícil es que la subjetividad de la remembranza, de la memoria, ¿no? y de conseguir, de permitir a la audiencia de también proyectarse 30 años atrás, a través de los relatos, las fotografías. Y eso es muy importante para nosotros.
creíamos que no íbamos, disculpe, ¿no? Cuando me confundo, creíamos que no íbamos a hacer un documental sobre un fotógrafo, sobre la técnica de fotografar, sobre la dramaturgia, buena foto, mala foto, pero sobre alguien que podría testimoniar de una humanidad con experiencia, una experiencia única de la humanidad, ¿no? Una humanidad en crisis, intentando sobrevivir, y también, como lo decimos, de una forma muy igual. Y había una cosa muy fuerte, y era muy importante que permitimos a Sebastián de transmitir esto a la audiencia, porque creo realmente que algo muy importante de ese entender sobre nosotros. Y también en esta construcción un poco racional de cómo íbamos a hacer el filme, la idea que podríamos contar la historia de Sebastián con un arco dramatúrgico era muy importante también, porque hay una audiencia, ¿no? Y al final hay una, tendríamos que hacer esto de una forma que sea posible acompañar, pero también viviendo la experiencia y transmitiendo el mensaje humano, pero también de esperanza. Entonces fue mucho trabajo, muy complicado, un año y medio editando, muchas peleas, pero también al final un éxito que nos quedamos muy felices con esto. Y creo que la función del documental hoy es importantísima, porque vivimos un momento en el cine a donde la industria boliviana hace filmes que muchos, no son todos, hay muchísimos directores interesantes en los Estados Unidos, pero la mayor parte de lo que llega afuera son cosas fabricadas, maquetadas, pensadas para hacer un retorno X, que es el retorno mínimo cuando se investe más de 40 millones de dólares, ¿no? Y el documental hoy es un contrapunto a esto, ¿no? Es una manera de hacer unas cosas más libres, con una forma más interesante, pero también trayendo al público, creo, estamos viviendo una crisis muy grave, no sabemos lo que va a ser de mañana, el mundo está cambiando. Creo que esta crisis que vive Europa es la crisis del final del colonialismo, de verdad. Es que no hay más transmisión negativa de recursos, ¿no? Los recursos salían a un precio y volvían transformados a un precio que era multiplicado por 10. Y ahora esto no se pasa más. Entonces hay una necesidad de aprender a vivir, de tener otro proyecto que tal vez sea mundial, una utopía, no sé qué, no. Pero tal vez el documental es una forma de preguntar, de colocar cuestión para el público, de se pensar. Y hay mucha gente que está haciendo cosas baratas, pero sutiles y pensadas. Y yo creo muy fuerte que el documental es hoy es una herramienta muy importante para comunicarnos, ¿no? Y tal vez comenzar a pensar en lo que podría ser una utopía. Mi pregunta era, ¿seguirá, ahora que esta es su primera experiencia, seguirá en este rango, en ese tema? ¿Te gustaría seguir, pero con otro? Claro. ¿Por qué hay tantos sitios por explorar, tantos sitios que falta o que sean vistos por las personas? Oiga, es que no es mi primera experiencia. Hace 17 años que estoy haciendo esto, pero es la primera vez que yo tengo un filme que entra en este circuito, ¿no? Que tengo la oportunidad de encontrarlos, que para mí es una suerte muy grande, y al mismo tiempo hay mucha responsabilidad, ¿no? De poder acompañar este filme. Es un filme que nos queremos mucho, que nos gusta mucho, porque es muy importante para nosotros, porque hay este mensaje, que hay mucha cosa que queríamos compartir con la audiencia. Pero sobre los otros proyectos, estoy haciendo otro documental en Amazonia, que es sobre las personas que viven al final de la estrada, en el último pueblito a donde no hay justicia, un inicio de civilización. Es Brasil, pero casi no es más Brasil, son las fronteras. Y ahí, siguiendo cuatro personas, todas imbuidas, que se... ¿Imbuidas es una palabra española? No. Sí. Que son imbuidas de la necesidad de cambiar las cosas. Son imbuidas de la necesidad de cambiar cosas, pero mejor. Pero como no hay ley común, también tienen pulsiones terribles y matan y traen sus propios ideales, pero tientan. Entonces, hay historias dramáticas súper interesantes. Estoy filmando esto ahora. Estoy escribiendo una historia en São Paulo
c'est une ciudad que si tu veux connaître, probablement, muy interesante, à Rouen, se passe muchísimo. Y bien, que es muy interesante. Claro, quiero seguir haciendo filmes. No sé si los otros filmes van a tener ese éxito que es tan increíble, pero tanto faz, la verdad es que es una necesidad. ¿Se os pasó por la cabeza o verías la posibilidad de hacer, en vez de lo que es el documental, como la forma que se ha hecho este film, haber hecho una biografía al uso? O sea, una biografía pues, con actores, como actor que interpreta a Sebastián. ¿Sobre Sebastián? Sí, o sea, lo que es. Creo que este fue mi último proyecto con Sebastián. Sí, tal vez, pero no por mí. No, esto. Ah, vale. No, es que sabes, a un momento que. Ahora, para mí personalmente, había dos necesidades de hacer este film. Una era el fatto que. A partir del momento que filmé con los OE, que Sebastián ha visto las imágenes, que se empezó esta troca, había necesidad para mí de acabar esta viaje y de transformar mi relación con mi padre. Y hoy somos amigos. Esto ya pasó. Y la otra cosa era que hay una crítica muy fuerte sobre el trabajo de Sebastián, que Sebastián sería el fotógrafo de la miseria y básicamente que estuvieran haciendo plata con las muertes de los otros. Y esto es una crítica muy injusta con Sebastián, porque Sebastián, el involucramiento de Sebastián con esto todo es muy fuerte, muy leal, la igualdad como compartilla con todos los que encuentra y que fotografa, es una cosa muy sincera y muy fuerte. Y yo quería poder, una de las razones de hacer este filme era también poder permitir a Sebastián que pueda hablar para que todos puedan saber que cuando Sebastián encuentra a alguien, con el fotógrafo, alguien, él no está explorando esto, está realmente creando relaciones, viviendo con estas personas, pasando mucho tiempo y muchas veces se arriesgando mucho. Y creo que era una forma también de hacer justicia para mi padre. Pero esta es una partita. Lo que me parece curioso, yendo a lo que ha preguntado de antes, es que da la impresión de que estás haciendo con los documentales ahora lo mismo que hacía Sebastián con las fotografías, ya mostrar lo que la gente normalmente no ve, lo que decía antes de informar del valor que tiene el documental para informar, y entonces es lo mismo realmente. Creo que sí, creo que hay una cosa que mi distribuidor no va a gustar nada, pero el internet, la gratuidad del internet, la piratería, el compartimiento de estas cosas, creo que es excelente, ¿no? Y que se debe hacerlo, porque esto es también una forma de vida. ¿Cuál es tu opinión con respecto ahora a la progreso? El progreso implica también para los pueblos indígenas y desaparición de algunas tribus. Esta es una temática muy interesante, que es súper latinoamericana en el momento. Yo creo que no hay progreso sin ciudadanía, ¿no? Que hay una contradicción, que para tener ciudadanía tienes que traer el máximo de personas adentro de la clase media para que puedan reivindicar el Estado, esperar más de la protección. Todos los tipos de protección, ¿no? Hospital, educación, policía, todo el de emprendimiento también, la estabilidad que necesitas para organizar una vida, ¿no? El respeto que el Estado te debe. Para obtener esto es necesario, en mi visión de las cosas, que hay una forma de que el público tiene que manifestarse para casi obligar, que hay una forma de diálogo entre el público y los políticos y el poder, digamos. Muchas veces América Latina, los políticos y los a quien pertenecen las mayores industrias son las mismas personas, ¿no? Entonces, si no hay suficientemente, si hay un número crítico, una masa crítica de clase media para poder imponer una sociedad más justa, y el desenvolvimiento también sirve para esto, ¿cierto? Pero
cuando hay desenvolvimiento también hay crisis de ciudadanía y desrespecho de derecho básico y es barbaridad. Entonces creo que debe de haber una media entre los dos. Esta media no lo he visto en lugar ninguno en América Latina. En Brasil con certeza ya no hay y es una pena realmente. Pero estamos yendo, creo, en un camino, por lo menos en Brasil, es un camino muy positivo. Todas las manifestaciones del año pasado son el señal que hoy hay una conciencia ciudadana y hay una masa crítica de ciudadanos de clase media para poder intentar imponerlo a los políticos y a la sociedad. A un diálogo nuevo, esto es muy bueno. Gracias. Es una película que cuenta que cada okay, allá en un mundo barbarísimo, que es el mundo que vivimos hoy, un mundo de crisis. Puede haber una esperanza que mañana sea un día mejor si tenemos conciencia de nuestro entorno. Y eso lo vemos a través del ejemplo de Sebastián. Creo yo. Espero yo. Gracias.